pura pinta. Son 8 jóvenes que vienen de distintas partes de Venezuela y por causalidades de la vida todos terminan viviendo en un mismo apartamento. Salen las peripecias de por qué estudiar comunicación social. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues está quien viene porque quiere ser actriz, quiere ser una estrella, piensa que va a ser famoso. Está quien lo hace porque es la única opción crecer en la universidad. Está quien lo hace porque viene huyendo de su pasado, de su vida. ¿Okay? Y bueno, y luego se presentan todo lo que son de alguna manera las ataduras, las limitaciones que tiene el tener que convivir en un apartamento de 2 habitaciones, 8 personas que no tienen nada en común, que no se han visto nunca en sus vidas y que tienen que compartir de ahora en adelante 5 años de carrera universitaria. Hoy yo salgo y hablamos mañana, que esta vida es para gozarme. No me esperé o me esperas si te da la gana, porque hoy no tengo ganas de escucharte. Hoy yo salgo y hablamos mañana. No tengo ganas. Pues en el camino son víctimas de estafa, de portación en la cara, de irrespeto, y poco a poco tienen que ir superando cualquier cantidad de barreras. Estoy cansado de esta situación, mejor me voy y vuelvo a ver el sol. Ya no duermo en varias semanas, puedo decirte si te da la gana. Vamos mal de pelea en pelea, hoy yo me voy, sí, y tú te quedas solo. Que esta vida es para gozarla, no me esperes, oh, me esperas. Hoy yo salgo y hablamos mañana. Esta vida, esta vida.